como dijo el Chavo del Ocho. Si tiene uno basura, no conviene guardarla, es mejor echarla en el basurero. Sí, eso sí. Y lo mismo pasa con las cosas que uno guarda en la memoria. Por ejemplo, si un niño llega y te pega muy fuerte, no conviene guardar eso en la memoria porque lo vuelves a recordar y otra vez te duele. En cambio, cuando pasan cosas bonitas, sí conviene guardarlas en la memoria porque te vuelves a acordar y te vuelves a poner contento. Y la felicidad es estar contento. Cuando pensamos sobre un evento malo del pasado, estamos creando más de ese evento en nuestra mente subconsciente. Y por lo tanto, el mundo nos dará más y más de aquello que pensamos. Si por el contrario aprovechamos los eventos felices y amenos del pasado, para volverlos a recordar y que nuestra mente subconsciente nos dé más y más de ellos. Los eventos dolorosos del pasado hay que olvidarlos, y los eventos felices hay que recordarlos. La memoria también es un lugar donde guardamos cientos de creencias y los acontecimientos de nuestro mundo son producto de nuestros pensamientos y creencias. Entonces se preguntará, ¿existirá una forma de cambiar nuestro pasado para que de esa forma cambiemos nuestras creencias y así poder cambiar nuestro futuro? Pues sí, esta sencilla técnica se llama revisión. Por ejemplo, si usted piensa que no tiene buena suerte, pruebe con intentar repetir varias veces. Siempre tuve mucha buena suerte en el pasado y verá qué fácil se hace creer que ahora usted ya tiene muy buena suerte. Si usted piensa que el dinero es difícil, revise su pasado y dígase que el dinero siempre le llegó fácilmente a su vida. Si usted piensa que los hombres que llegaron a su vida fueron malos, repítase que todos los hombres que llegaron a su vida eran incondicionalmente buenos. Al cambiar esto, usted está cambiando su pasado dentro de su mente y por lo tanto cambiará sus creencias de esta forma, lo que lo llevará a cambiar su futuro. Esta técnica conocida como revisión fue tomada de la conferencia de Neville Goddard de 1954 llamada Las tijeras de poder de la revisión. Consiste en 5 sencillos pasos. Primero, debes revisar un evento que no salió como querías. No lo juzgues, solamente revísalo. Segundo, en su imaginación reescriba y revise el evento de la forma en que desearía que hubiera sucedido. Tercero, entrar en un estado similar al sueño, es decir, sat. Muchos se preguntan qué significa esto. Es simplemente un estado en el que te sientes completamente relajado y que se puede hacer en cualquier posición cómoda. 4. Revive el evento revisado en tu imaginación una y otra vez, hasta que el estado de la imagen comience a tomar los tonos de la realidad, es decir, hasta que comience a sentirse como si realmente hubiera sucedido de la manera en que hubiera preferido. 5. Duerme mientras repites la escena, o despierta de este estado de somnolencia una vez que sepas que has terminado. Neville nos aconseja al final de cada día que revisemos nuestro día de la forma en que deseamos que hubiera sido, y luego revivamos el día en nuestra imaginación de acuerdo con nuestros deseos, hasta que se sienta real. A través de este método, puedes revisar cualquier evento no deseado del pasado, y encontrará que en los próximos días y semanas las cosas comenzarán a mejorar de acuerdo con su revisión. Neville Goddard nos dice, parece que es real, que realmente lo experimenté y que he descubierto, por experiencia, que estos días revisados sí realmente los viví, cambiarán mi mañana. Cuando me encuentre mañana con personas que hoy me defraudaron, mañana no lo harán. Porque en mí he cambiado la naturaleza misma de ese ser, y habiéndolo cambiado, mañana da testimonio del cambio que se ha producido en mí. En mi canal tengo diversos testimonios sobre la revisión, que los dejaré en el link o en los comentarios de este video. Pero hoy voy a mostrarle un nuevo testimonio. Es sobre un hombre que tenía un gran dolor en su pierna, y dice esto. Hice esto sin entrar en sat y funcionó también. Una vez estaba haciendo ejercicio y me tiré del músculo de la pierna.
El dolor, como se imaginarán, era insoportable. Mi músculo estaba literalmente torcido y el dolor no desaparecía. Estuve saltando arriba y abajo, corriendo por la casa y masajeando el área durante unos 10 minutos. No funcionó. Literalmente estaba presionando el músculo al mismo tiempo que lloraba del dolor, y aún así no funcionaba. Luego, desesperado, probé la revisión. No podía calmar mi pensamiento por el dolor. Revisé el movimiento del ejercicio y en lugar de hacer lo que hice, pensé que hice otra cosa. Es decir, imaginé que nunca hice ese movimiento con el que torcí mi músculo. Hice esta escena 3 veces, pero muy borrosa en 30 segundos, y el dolor inmediatamente desapareció. Simplemente dejó de doler. Aunque presioné el músculo, todavía puedo sentirlo. Pero unas pocas horas, incluso presionándolo, no sentía nada.